Gobierno Urbano. Estamos activos, Gobierno Urbano, en vivo en la radio y en la televisión, aparte de todas nuestras plataformas. O sea que estamos en vivo en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas las plataformas. Recuerde que tenemos dos nuevos canales de YouTube. Uno es Contenido TV y el otro es El Brailing. Dos nuevos canales de YouTube que usted debe suscribirse, activar la campanita, dar like, compartir todo nuestro contenido. Recuerden también que debe descargar nuestra aplicación para iPhone y Android y para todos los teléfonos inteligentes, Contenido TV, con el 2 en número, Contenido TV. Aquí está Chema Sexy y Cotorra. ¡Tito Punchline! Y Chema también Sexy Cotorra, aquí está Drap. Bueno, mi gente, sin ningún maldito preámbulo, estamos 100% activos. Vamos a romper, Braille, esto es fuego con todo. Aquí tenemos visita, hay un dúo, y no es Wisin y Yandel, porque dicen que Wisin y Yandel están anunciando su retiro, pero ellos tienen que hablar de qué es lo que viene, por qué vienen acompañados uno del otro. Un 2x1 tenemos aquí. Sí, un 2x1, así que recibimos en la cabina del Gobierno Urbano por primera vez el novio del, digo, el ex novio del pueblo. Juan Manuel el Chamo. Sí, y Escobar, que en la casa también. Sí, claro. Escobar. Escobar. Cuidado. Vamos a empezar estos fuegos con todo, sí. Tigre. ¿Qué es lo que hay entre ustedes? ¿Cómo así? Oh, espérate, no, yo te hago la pregunta porque realmente... Por cambiaste a la novia del pueblo por un novio no, del pueblo. ¡Ey, no! Cheme, espérate. Eso no. Tengo entendido... Somos 100% ricas, ¿qué pasa? Ah, ok. Conozco al Chamo por la vuelta a la boda del pueblo, por sí. Eso más adelante lo vamos a hablar. Y a Escobaldi... Tengo entendido que era socio o en llave de Carlos Montecchio. No, de Juan Tavares. Ah, como Carlos Montecchio también. Ajá. ¿Te va a checar eso? Era socio de él, sí. Realmente la gente me conoce por él. En verdad. ¿Sabe? ¿A qué ustedes se están dedicando ahora ustedes dos? Al nosotros, chapeo. Sí, ¿por qué ustedes están juntos aquí en el día de hoy? Oh, realmente estamos aquí gracias a ustedes por la oportunidad que nos han brindado realmente. Uh-huh. Y el día de hoy estamos aquí para brindarle que el Chamo ya está impartiendo una nueva vida, que no solamente... Ajá. Claro, porque el ahora, Chamo Millones. Espérate, Braille. Apodado el Chamo Millones. ¿Por qué el Chamo Millones? Se buscó para el peso, Guillao. Antes del adelanto, Ajá. ¿De dónde? O sea, como tú preguntas. Pégate al micrófono, sí, Chamo. Sí. Surge de Cobalti y mi. O sea, de mi persona. Exacto. Surge una unión, una amistad, ¿me entiendes? Una hermandad, una lealtad. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? Uh-huh. Cuando dos personas se juntan, sí. ¿Verdad? Para crear un imperio, para crear negocio, para crear dinero. ¿Tú me entiendes? Es mentira. Hacer las cosas bien. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque recuérdate algo, que la juventud tiene que tener deseo de superación, hambriento por el dinero. Ajá. ¿Me entiendes? Pero haciendo las cosas bien. Uh-huh. Y una pregunta, Chamo, directo al grano, sin perse. ¿De dónde te nace esto? Ya que tú has venido de algunas controversias con tu ex esposa, también con el pana este, con la quicada, al bollo. Y no vamos a tocar ese tema, pues sabes que este tigre se pone, tú supiste, ¿verdad, Braille? Se pica diablo. Melancólico. ¿Cómo tú haces este crossover? Es decir, ¿cómo tú cambias tan rápido el chip de que tú estabas los otros días, hace par de semanas, medio problemático, a hoy tú eres un tipo nuevo? ¿Qué pasó en ti? Que era problema, que ten dinero. De hace como un mes. No estamos en problema, en verdad. En realidad, ojalá todas las parejas se separen como nos separamos ella y yo. Sí. Porque aquí están acostumbrados a separarse de puñalada, trompa, sí. Machetazo, mordida, para la victoria, el otro para el Cristo Redentor. No, aquí en esta ocasión no. En esta ocasión nosotros, más que todo, dimos fue como una enseñanza de que cuando una gente no puede estar unida, lo mejor es que se separen. Y lo bueno, no quedan residuos. No, nada de eso. Tenemos una niña, en realidad, ese es el único vínculo que nos une. Sí. Le doy gracias a Dios por ese gran tesoro que tenemos. Y cuando tú bebes, ¿no te das como para tirar? Si tú superas que yo hasta la mujer mía, mi actual pareja, yo le digo, mami, pero tú eres dichosa. Porque... Ah, tú tienes Eva ahora mismo. Claro, manito. Ya, está casi rumbo casado. Rumbo al año ya. ¿Y cómo esa mujer no te votó a ti después de esa controversia? No, manito, porque es que ella está clara que... ¿Ella está clara de ti? Pasó la controversia y yo esa muchacha yo nunca la buscaba para nada. ¿Tú me entiendes? Nada más por la niña. Nada más por la niña porque ese es el vínculo que nos une. Ojo, porque me han reventado el día. No, que tú, todas las entrevistas hablas mal de ella. No hablas mal de ella. O sea, no une un vínculo. Te veo renovado. Yo estoy hasta sorprendido realmente. Una niña, pero ya está. O sea, estamos tratando más bien de llevándola bien cada día más, que eso es lo importante. ¿Y cómo te va con tu actual pareja? Oh, bacanísimo, manito. Pues ya está clara que yo la única que la tengo a ella, en verdad. Yo no yo busco a la mamá de la niña por la niña. ¿Tú me entiendes? Sí. Si una tranza que sea por la niña. De reto por maná. Ok. Ella tendrá su... Espérate. Esta curiosidad.
curiosidad. Dice que yo soy medio curiosidad. Pues sí, se Moreno, miran las cosas. Moreno, tú eres medio fresco y te cuidado lo que te va a decir. No, es curiosidad. No, di que nada. Nada, nada, nada. ¿Qué te hace pensar que con tu nueva pareja no vayas a suceder lo mismo que sucedió con la otra novia? Oh, manito, porque eso va de, y escúchame que te interrumpa, eso va de parte de cada persona, tú ves la madurez de cada persona. Si, por ejemplo, si no se me dio bien con la madre de mi niña, esas son otras razones. Pero yo con mi actual pareja he vivido una situación diferente. ¿Me entiendes? Tú los errores que cometiste en el pasado lo estás aquí, lo estás haciendo totalmente distinto. No, porque recuerda que la mujer hace al hombre. Si el hombre comete un error, es porque la mujer viene fallando también. ¿Tú me entiendes? Wow. Barras. Porque si, por ejemplo, una mujer con un hombre es súper bacana y ahí firme. Sí. Y si el hombre se vira, en verdad hay que cortarle la cabeza. Espérate, vamos a darle banda al tema de la falda, que ese tema ya está un poquito soleto, el tema de las mujeres. Vamos a entrar en materia. Ustedes dos, por ejemplo, Como dice mi amiga Mayelin ahí en el live, porque son dos naranjas diferentes, y es verdad. Ya está loca por chuparte el bagazo. Oye, ¿qué es lo que, manín? Escobalti, ¿qué es lo que viene figurando ahora mismo en el proyecto tuyo? ¿Qué es lo que viene nuevo del Chamo Millones? Óyete, Braylin, Chamo Millones. No, oye, manito, porque es que ya estamos matando con eso en live, manito. Le damos hasta las 5 de la mañana un live, manito, con ciento y pico de gente conectado a las 5 de la mañana apotando en el Chamo Millones. Espérate. Oh, manito. Eso explícame como, tú. Eso es lo mismo con el proyecto de Juan, que yo era la cabeza, pero mucha gente no lo sabía. ¿Cómo así? Claro. Los méritos se le da a quien lo tiene, real. Si tú eras la cabeza de lo que fue Juan Tavares a un principio. Empezando, claro que sí. Porque yo fui parte del proceso. Lo que pasa es que no se veía de esa manera, porque el que se veía que tenía dinero era él, pero yo estaba ahí detrás de la cámara. ¿Y tú buscaste un par de pesos con Juan? Pero ven acá, hermano. Claro que es muchísimo dinero. Yo he visto dinero que ustedes no lo han visto todavía. Ay, y entonces, espérate, una pregunta. Una cifra tirada como más así, ¿tanto? Como en 2 meses, joder. Como en 4, no. 4 o 3 meses, como 5 millones de pesos. ¿Y qué tú hiciste con ese dinero? Siendo honesto. ¿Están ahí? Tú lo invertiste, le claro, diste uso. Eso, por eso, ese es el motivo por el cual estamos aquí, por venir a mostrar nuestro proyecto. Estoy montando un estudio de grabación y esas cosas así. Ok, Escobalti, tú vienes siendo ahora mismo el manejador del Chamo. No se llama de esa manera. ¿Y qué tú vienes siendo, el inversionista? Tampoco así. Estamos formando una amistad, se están creando proyectos para a futuro sacarle provecho. Y realmente si se da la oportunidad de formar ya quizás una sociedad y algo así, pues se da, pero todavía no. Tú sabes no que siempre llega a tu vida una persona que te pueda guiar por un camino están donde haciendo? Te pueda ayudar. Pero en realidad, hablando no, español. No, espérate, pero ¿están chipeando o qué? Ojalá yo. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cómo chipeando? No. ¿Cuál es el proyecto? Que dejas tú esos cuartos, porque hasta yo quiero. Bueno, realmente. Si tú quieres cuarto, tú te conectas. Tú te conectas hoy a la zona. Espérate, que vamos a hablar de feria. Tú quieres cuarto. Si tú tienes. Si tú tienes. Tú tienes que tener una base de también, escúchame. Yo me puedo meter al coro de ustedes. ¿Qué hay que hacer? Tú no vas para el guero, para allá. No relajes, pero ¿qué hay que hacer? Yo soy disciplinado. No. Obediente y de todo. Quédate aquí en el gobierno urbano haciendo entrevista. Es mentira. Espérate. Cobalti, entonces tú. Una cosa. Esta pregunta va a ser para el Chamo, ¿verdad? Dígame. Si él te aplica la misma que le aplicó Juan Tavares, ¿qué va a pasar? Ay, es que en verdad, bro, ya yo... Yo te voy a decir la verdad, Escobalti tiene experiencia, pues yo sé que Juan Tavares jode con bingo, con pile de vainas de plataforma, redes sociales. Quizá hasta ahora, no sé decírtelo. Quizá está un poco análogo dentro de lo que él sabe, porque el tipo tiene el conocimiento. Es que tú sabes lo que pasa. Espérate, si él fue la cabeza del proyecto, claramente él tiene más ventaja que tú, te lleva el kilometraje. Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a sentar, van a hacer par de contratos, van a buscar un público per se para plantearle esa plataforma que tiene Escobalti. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando ¿qué figura tu imagen en el proyecto? Eso es lo que yo quiero saber. Es importante porque... Tú me hiciste esta pregunta en uno. ¿Viste? Por eso es 3x1, exactamente. ¿Cómo grabaste la todita? Ajá, dale. Vamos al paso. Ajá. La primera fue que si yo puedo llegar a tener de confianza de él, en verdad no, porque tú te puedes dar cuenta cómo una persona se maneja contigo, cómo una persona... qué pensamiento tiene esa persona hacia ti y todo. Cuando una persona ha visto tanto dinero junto así, nunca te va a pensar tumbarte 100 pesos. ¿Seguro? $100. Venga, manito. Te lo digo, bro, porque en verdad. En el dinero no hay amigos. Hemos generado. No, hemos generado, porque te soy sincero. En una semana hemos hecho hasta 30 mil y pico de pesos.
¿Me entiendes? Mira, y yo... él me respondió con eso así, toma, esa es tu parte, toma eso lo tuyo, ya, nítido. ¿Me entiendes? Y seguimos así, porque en mi país se dice que cuenta clara conservan amistades. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, si siempre llevamos la cuenta clara, nunca va a haber amistad. Y tampoco yo soy un chamaquito de que me llevo de que, ay, se agarraron tres pesos a mí no me quita la enemistad. Más bacano, vale más los consejos y la guía de una persona que los tres pesos que se puedan ganar. Ok. La llévate. Manito, y una cosa, la amistad mía y Juan no se separó de que por nosotros, de que por Palomar. Ni tampoco por cuarto. Fue por una mujer, la que él tiene. Después de saber. ¡Oh! Espérate. Claro. Que tú sabes que a Juan la mujer lo vuelve loco. Sí, espérate. No solamente, eso tú no lo puedes ocultar. La mujer es nada más. Nosotros nada más sabemos que son las mujeres. Ahora, ¿qué sabes tú que no sabemos nosotros? Eso lo sabe okay, él, tú sabes. No, yo me entiendo de sazón a la vaina, tú sabes, relajando. No, oye una cosa, Cobalti. Es mentira. Luego de que te pasó ese suceso con Juan, que tuviste que literalmente se te viró por una tipa. ¿Cómo tú te sentiste? Coño, que yo me llamo Juan también, manito. Diga cama eso, o algo. ¿Tú me entiendes? Para que la gente no sepa que yo me llamo Juan. Pero es que te le gusta ese coro con los Juan, porque estaba con Juan Tavares, ahora con Juan el Chamo, mi Juan. ¡Es mentira! ¿Entiendes? No, y voy para el coro. ¿Cómo te sentiste tú? Porque yo te voy a decir algo, por lo que se ve en la red, usted era pana full. Realmente, de solo pensarlo, me causa nostalgia. Uh-huh. Wow. Oh, hermano, cuando tú tienes un amigo que tú le brindas un hogar, una cama, un alojamiento, lo que sea. Mire, usted es mi hermano. Mire, estoy aquí para usted, no le pare a nada. Juan de Granadillo, que no tenía ni uno, yo le brindé al ojo y todo. Y realmente yo tengo mucho que agradecerle a él, pero él igual que agradecerme a mí, ¿entiendes? Claro. Porque todo va de la mano. Pero él nunca ha hablado de ti, así, ni en las redes, ni nada, nunca ha dicho algo. Manito, como, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela, viejo. Exactamente. Entonces, está buena esa. Sí. Entonces, ¿qué te digo, bro? Pensarlo solamente me causa nostalgia, porque yo nunca... Me salí de la línea, nunca le robé dinero, nunca le puse la mano a lo de él. Y eso que tenía acceso a totalmente todo lo que él tenía, porque es medio despistado de la cabeza. ¿Y tú puedes confesar? ¿Y qué te hace pensar que el chamo no va a hacer lo mismo? No, porque ya... El chamo se vuelve loco con las mujeres. Manito, es que hay una diferencia, déjame tú ves. Déjame decirte. Sí. El chamo llegó a mi vida. Como tu media naranja. No sé si como media naranja. Pero es medio raro, Moreno. Amistad en amistad. Medio raro. Él sabe que yo tengo mi bingo también, como él sabe, porque yo tengo un bingo. Uh-huh. Él llegó y él sabe que yo no tengo mal corazón, ni nada con él, el pueblo que yo tengo son de bacanería y de ayuda, y siempre he querido ayudar. Y de apoyo, ¿me entiendes? Tengo una curiosidad, Cobalt. Pero si él se va, dígame usted que vamos a seguir lo que estaba, ¿no? No, y perdón que te interrumpa. Manny, ¿tú puedes confesar aquí en el gobierno urbano qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue la ruptura? Pero ella yo la dije. Pero Manny, aparte de mujeres no, porque debe haber un detonante. Sí, yo me perdí. Si la tipa te tiró ojo bonito, tú querías meterle un pedazo. Vamos, era jeva tuya primero y él te la quitó. No, fui yo que se la presenté. Ajá, exacto. Relata qué fue lo que sucedió. Estamos hablando por teléfono, bro, que es lo que una conversación de tú y yo somos panas. Bro, mira esta tipa. Ah, no, aquí se está más o menos. Ah, no, mira esta. Cuando se le enseñé esa, dijo, mierda, conectan como que si tú conectas eso, ahí tan. La rubita. Como dos velas. Ajá. Y yo, nada normal, al principio todo era color de rosa. Hasta que un día llegamos a una villa y ya empezaron las riñas, porque ya estaba viendo como que yo tenía la misma potestad que Juan en la casa, ¿entendiste? Ah. Claro, yo tenía, lo que yo decía eso era, lo que Juan decía eso era. Era mitad y mitad todo. Mitad y mitad. Cuando hay santo nuevo lo vio, no hace mirar. Tú no puedes venir, tú no puedes venir a la casa de tu hermano a estar mandando donde nosotros somos los que aportamos y tú no has aportado nada. Y tú sabes que una nalga, mi hermano, Juan lo pone loquísimo. En alta mal. Yo no sé qué fue lo que le hicieron, manito, pero yo empecé a pesar en la casa. Ya los negocios no se me... No se daban igual. No se me consultaban y la vaina empezaba a salir mal porque yo soy un tigrito visionario que siempre ha ido por ahí, ¿me entendiste? Por la línea. Tú sabes lo que maquina Juan en la cabeza, que no hay que decirle. Entonces, después que él le convenció a decir los negocios a ella, empezó, tú sabes, de nuevo a estafar gente, se metió en eso de los... ¿Cómo es que estafar gente? ¿Cómo así? Claro, espérate, manito, ¿cómo es? La verdad hay que decirla. Dale. Si que yo no estoy... Si ajá. Yo no estoy... Sí. En una, que tú no me has consultado una vaina y yo no he dado la aprobación, que así era que se daba. Si había que hacer algo, él tiene que dar su aprobación. Si había que dar algo, yo daba la mía, ¿me entendiste? Por eso llegó un momento que ya él te aforearon, no, de toda la vuelta. Ya yo quedé fuera, trabajábamos normal en el bingo, en mi parte, y ya, ni nos hablábamos. Puso a la mujer en tu lugar. Ahí se jodió toda la vaina. Ahora tiene que andar corriendo, porque sabe que lo van a empaquetar y que lo agarren. Pero ¿cómo así? ¿Tú sabes que está dando una declaración muy fuerte? Espérate, Chema, que tú como que no lo te escuchaste. Manito, los otros días. ¿Cómo así? Ajá. Explícate. Los otros días, a mí me empaquetaron en agua, hace como 4 meses. Ajá. Tres tigres que me dijeron, ¿tú sabes por qué no te rompemos la cabeza?
porque sabemos que usted es un tiguerito bacano. Pero cuando empaquetemos a Juan, le vamos a dar y no es consejo. Ay, pero ven acá, pero yo te perdí. ¿Qué es lo que él hace? Manito, Juan estafó 350 personas de $50 cada uno en OnlyFans, vendiéndole un sueño de que iban a ser $2,000 diarios. Pero espérate, yo te voy a decir algo. Mira, tú puedes darle gracias a Dios que tú estás ahí sentado con nosotros dando cotorra. Porque tú no, también, eso no es cotorra, esa es la realidad. No, Tato, pero que tú también eras del clan de él en ese momento cuando yo, se vendían esos paquetes. Es que usted está mal. Explícate, vendí, entonces, la gente, hay mucha gente que no te conoce y no sabe. Yo la luz. Yo vendía seminario y hacíamos bingo. Como el bingo dejaba una gran proporción de dinero, entonces Juan, de ahí transversaba para enseñarle a otras personas a hacer bingo también por una cantidad de $250 por seminario, que era 13 personas por seminario. Mierda. Nosotros llegamos a hacer 10 seminarios. Entonces, tú sabes, de ahí, como las habilidades y la vaina, los negocios se me dejaron de consultar, se transversó la vaina y se dobló para otro lado. Pero tira del cálculo, Braylin, son piletas de gente por $50. Esa, ¿entendiste? Se entonces, buscaron. Se buscaron, no. Yo te dije a ti que yo no tenía que ver con OnlyFans. Pero una cosa. La idea del OnlyFans. Oye, bien. Espérate, que él está hablando. La idea del OnlyFans era hacer un OnlyFans motivacional, la cual nosotros le podemos brindar ideas o frases a la gente todas las mañanas o todas las tardes por $3 o $4, que eso cualquiera lo paga, pero no por 50. Entonces, después, ahí surgió todo, él ejecutó y él es el que tiene que ver con eso, yo no. Entonces empezó a subir vaina de púa y vuelta y vaina y apareció el Nuria y de todo. Mierda, mi hermano. Ve, yo te dije que había un chipeo ahí. Espérate. No levantes ese tema. Juan nunca aprendí un VPN, manito. Ok, mira. Entonces, la meta ahora mismo con el chamo, vamos a hablar del proyecto de ustedes ya per se. Bueno, salimos. Tú me dijiste, claramente, exacto. Tú entraste a la vida del chamo. Pasé negocio, literalmente. No, en verdad nosotros vinimos en son de vaganería. ¿Van a hacer música? Vienen unos proyectos por ahí con él, pero yo no hago música. No, pero está bien. Quiero, tú vas, chamo, dámelo. Claro, yo voy a hacer música, manito, llévate de Mickey. ¿Qué tipo de música tú piensas tranquilo, hacer? Tranquilo, porque no puedo dar toda la luz aquí. Va, yo te voy a decir, como Cancerbero, Acapela. Es mentira. Neutro no. Shorty o como Cherry. Vienen una cosita por Paraca, ahí. Caraca, ¿qué tipo de música? Vienen una bomba, manito, que... Ra. Entonces, Dembow, déjame seguirle diciendo. Ajá. Sí, síguenos diciendo. Yo llegué a la vida del chamo por una tercera persona que nos puso en contacto, que tuvo la idea de la ruleta. Yo tenía la idea de la ruleta, pero fue esa persona que le habló y ya ahí nos pusieron en contacto. Lo que hay con el chamo es amistad, vaganería y cuarto, proceso y dinero. Okay. Proyectos y dinero. Claro. Eso es lo que hay ahora mismo. No hay maldad ni nada de eso. Entonces, chamo, explícame qué tipo de proyectos musicales tú vas a tirar. No me digas que no vas a dar mucha luz porque tú puedes tocar guaracha, puedes tocar tocar merengue. Déjame tocarte primero la ruleta, que es lo que está. Exacto. Lo que ¿en qué está se basa la ruleta? Yo estoy curioso con eso. Hay que tocar de lo que está de hoy, no de lo del mañana. Okay. Lo del mañana. Explícame de tu sustento próximamente. Ahora mismo tenemos una ruleta llamada la ruleta del chamo Millones. Toda la noche es un live fijo. Le damos hasta las 5. Anoche le dimos hasta las 5 de la mañana. Pisao. Desde las 12. Es una ruleta que gira totalmente al azar. Contiene 15 números. Cada número cuesta $10. Para un premio de $100. O sea, con lo que tú apuestas, te ganas 10 veces lo que tú apuestas. Ok. Entonces, se venden los 15 números. Tiene ¿cierto? Sentido. Se venden los 15 números. Se da a girar a la ruleta. Donde se frena en el número ganador. Ahí es el que se gana los $100. ¿Y se lo gana una gente verídico o un pana de ustedes? No, verídico, manito, porque ellos no se conectan manito, pana y se conectan con la gente de afuera. Yo me voy a meter esta noche. Porque tú tienes tu par de dólares, tú te metes. Con $10 tú te juegas un numerito. Si sales, tú supiste que viene mañana Buchú con $100. Eso es vía depósito, entonces. Nosotros tenemos todo el método de pago disponible. Yo tenemos la Shopee, Balad, DH Móvil, Google Pay, Apple Pay, Cell, Venmo, Shank. Esa vaina. Que tiene que hay que hablar. Está bien, entonces, la métrica. Usted sabe que lo que es. Es mentira. Oye, si por lo que yo entiendo, luego de que ustedes se busquen todos esos cuartos, ¿sabes? Que porque es su trabajo. Claro. Hay que poner clara a la gente. Está todo que usted se va a ganar su cuarto, sus $100, pero ellos están buscando también. Claro. 50, pero luego venden 15 números, ¿verdad? No hay que recordar que no tanto la búsqueda. Lo que pasa es que yo vengo de pasar par de meses oscuro, o sea, ¿cómo te digo? Está monetizando tu imagen. Espérate, también. Sin empleo, claro. Sin empleo.
¿Cómo sin para empleo? Pero tú estás con el Pachá ahora. Pachá no está de una moña. Yo ese tipo de eso. Con el Pachá. Tú estás loco. Tú no estás con el Pachá ya. Claro, claro. Sí, yo estoy con él todos no, los Pachá, sábados. No, el Pachá merece claro, no, respeto oportunidad, de parte de él. Ese es mi único empleo ahora mismo fijo así, ¿me entiendes? Okay, porque lo demás claro. La ruleta con es joseo, lo demás es joseo. Pero, es mentira. Pero, o sea, antes del empleo del Pachá y antes de pegarme con el Cobalti, yo estaba oscuro, o sea, yo tenía un par de meses, tú sabes, era en tranza. De no granola, mala, pero granola. Tú sabes. El raneo, como dicen, el raneo. No, pero nunca raneo, lucha, tampoco claro. Tú sabes. No, pero cogiendo lucha. Viviendo de la promo, sí, ¿tú me entiendes? Cobalti, tengo una promo. Me tumban una cuenta de Instagram también, sí. Me da, tú sabes, la madre, porque me quedo sin Instagram, hay que llenarlo otra vez, pero gracias a Dios. Pa' eso envidioso aquí en mi casa. Es más, pónmele el boom ahí, ¿verdad? Pa' eso envidioso que dicen que el chamo no suena. He llenado 6 cuentas de Instagram. ATR. ATR. 6. ¿Tú sabes, tú sabes a quién le está tirando? Sí. Me han tumbado como 4. Y he llenado 6. Ah. Oíste. ¿A quién tú le estás diciendo eso? ¿Al no, tipo a todo el mundazo que dicen que yo no soy... Que no da número. Que yo no doy número, que yo no soy figura, que... Mi gente, el que no es figura no se siente en a los foques, no se siente en el gobierno urbano, no llena una cuenta, otra y otra y otra. Chamo, una pregunta. Espérate. Antes, ya que tú eres un tipo, porque él ha cambiado la imagen ahora. Él pasó de ser un tipo que estaba a nivel de que de problemático, de que si busca, la jicara. No, los problemas no dejan, ahora hay cuarto. Es lo que te estoy diciendo. Es mentira, echamos millones. Chamo, han llegado par de depósitos, par de féminas, que te ven ahora de que más sensual, más tranquilo, más pasivo. Llegan a la mano mía, yo lo paso. Tenemos hasta la policía de Nueva York, tú supiste conectar con nosotros. Ajá. Entonces te puedo decir ya, la policía de Nueva York. Dame luz y motor. No, pues nosotros estamos en cuarto. Claro. Los tierras están en cuarto, demonio, en feria. Claro. Venden 15 números y si no se venden los 15 números, nada más se venden 8. No se hace la ruleta. No se manito, puede. Eso es más, eso es negocio, mercadeo. No es para saber el negocio, sí manito, o no. Yo vengo con la experiencia. Yo trabajo en la dirección de casinos y juegos de azar en el Ministerio de Hacienda. Ah, y ahí es que yo vengo con las ideas. Por eso fue que yo te dije que cuando yo tuve parte del proceso fue Juan que me llamó. ¿Qué es lo que, bro? Uh-huh. Lo noto agobiado. ¿Qué es lo que pasa? Tengo esta idea, venga para acá. Y yo, ¿qué es lo que? Déjame ver. Cuando me dice, es un bingo. Ah, güey. Pero mira, así la cosa. Vamos a hacer así. Bla, bla, bla. Yo lo voy a tener agobiado a él ahora con esta pregunta. Quiero que se abroche el cinturón. Braylin, dale la vuelta. Escobarte, a sinceridad, ¿cuántas mujeres Juan te robó a ti? Ni una. ¡Sangrienta! No, yo te hago la pregunta. No fue que te hizo robo de balón a ti, sino mujeres que tú tenías en la mira. Que nadie sabe si la que es hoy esposa de Juan Tavares, quizás a ti te interesaba. No. Y quizás fue uno de esos los problemas, Braylin. Todo claro, puede si tú pasar. La pasaste por las almas a ella. Cuidado. Venga, calma, no como yo. Venga, que yo paso mujeres de alta gama. Tú le robaste mucho. Una rubita, bien. Eso ve tú. Tiene que ver ahí. Así pensaba yo cuando se le enseñé. Ah, de que vi de ahí vi lo que hay, lo que hace. Mierda. Yo dije, mierda, ¿y qué pasó aquí? ¿Un fallo? Vale. ¿Tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto? No. ¿Tú estás loco? No, bro, deja eso ahí. Mira. ¿Y qué tú crees que él le ve a esa mujer? Yo no sé, manito. Yo realmente no sé, porque cuando yo veo a una mujer, lo que llega es lo que yo le digo al chamo. Si la mujer tuya había ponido reglas en el negocio, nosotros, usted se había ido para afuera. Espérate. De una vez. Ahora vamos con el chamo. No, manito, porque es que tú sabes lo que pasa. Espérate. Que la mujer, el hombre tiene que implantar el respeto delante de frente a la mujer. Sí. La mujer tiene que respetar barreras. Claro, barreras. Entonces, hay barreras, hay parámetros que no se pueden violar. Que no se topan. Existe la hermandad, existe la pareja, existe el negocio, existe todo. Hay como se dice, parámetros, que la mujer no puede pasar. Si el Cobalti y yo tenemos un negocio, la mujer me escucha todo de afuera, de la grada. De la valla. Todo lo ve de afuera. Si tiene que aportar alguna idea, la aporta y uno ve si sí o si no. ¿Me entiendes? Porque la mujer me dijo como que hay que escucharla. Pero no es que va a llegar y que ponen dos reglas y que llegue el chamo. Ahorita pero eso no es machismo. ¿También? No es machismo, manito, porque es que dime tú. Mantiene una línea de respeto manito, en lo que es el negocio. Oye, claro, entre el hombre y la mujer, entre los hombres, la mujer no puede estar. Ajá, dime, Escobar. ¿Cómo si hay una basura? Tú sabes que los hombres a veces dejamos cosas que se nos olvidan o somos reguerosos muchas veces. ¿Cómo si hay una basura? Ahí está el zafacón. Juan está en la segunda leyendo un libro tranquilo. Tú bajas para abajo porque nosotros vivíamos en un penjado, tú sabes. A todo vapor, sí. A todo vapor, una vaina de otro leve. Tú vas a llamar a Juan y decirle que mire esa basura y esta gente. Tú estás hablando del efecto. ¿Pero quién tiró la basura? Hoy.
Yo fui yo que la puse ahí, pero ¿cómo tú pero me llamas Juan de la es Segunda? Es que ella no es sirvienta, loco. Pero espérate. Ella pero lo que tiene no sentido lo que él dice, porque oye, mi hermano, bien, en sí, la casa si estoy... Si tú vas en son de bacanería... Sí. Coge eso y lo botilla. No, no, tú dices, Escobar, tú sabes que eso no está bien, para que no. Juan no le... ¿Sí o qué? Claro. No, de que venido y que a llamarlo de allá arriba, a venir y que... Y esta basura, esta gente tuya que vienen a hacer basura... Ay, una cosa, mira, Escobar. Nácelo en la cabeza. Creo que Cobalti va a tener que otra vez brocharse el cinturón. Si hoy habláramos de dinero, claro, dentro de la carrera de Juan Tavares, lo que es de Instagram, el YouTuber, ¿cuánto él te debe a ti? No, él no me debe nada. ¿No te debe nada? No, porque él me pagaba. Tú sientes, ok, tú no sientes que él se quedó con una parte del dinero tuyo, o tú sientes que con el conocimiento que tú le brindaste, tú te pudiste buscar más. Claro que sí, eso sí, manito, yo me pude buscar más, pero... Realmente, como te digo, le agradezco mucho lo que hizo por mí, porque cuando él llamó, él pensó en mí, ¿entendiste? Y eso vale, eso merece mi respeto, eso yo le agradezco muchísimo. El bobo fue la mujer que llegó. Lo tumbó. Manito, nosotros ¿cómo teníamos... ¿Cómo lo tumbó? Por eso me está dando declaración aquí. Manito, nosotros teníamos proyectos de podcast y todas esas cosas que venían caminando ahí, y cosas ya con gente de alto nivel, que si esa tipa no había llegado... Se dan. Escobalti, ¿tú no crees que tú quizás eres un poco arriesgado? Porque tú sabes que dentro de lo que pasó con Juan Tavares, tú sabes que su imagen está por el suelo, literal. Oh, hermano. ¿Me entiendes? Todo el sentido de la palabra. Todo el mundo me lo decía en la cara. Tú sabes que también el chamo, que es un chamaquito, por lo que yo estoy viendo aquí hoy, es bacano, está con el plomo bien puesto. ¿Tú no crees que eso te reta un poco? Tratar con gente así, que son un poquito incontrolables. No, yo le jalo las orejas al chamo. Yo le jalo las orejas al chamo porque él se da a llevar. Oye, ¿qué es lo que pasa? Gracias a Dios y a Maggie, el chamo nunca estafaba a nadie. El chamo lo que le pueden bocir en la calle lo máximo es leche y pamper. La hija tuya. ¿Qué tiene? ¿Tú me entiendes? Que es mucha la diferencia. Que ya tiene que hacer un contrato con la gente de Palmalá, que pamper y vaina, cuando tú te pongas a cantar, manín, para que eso no falte. Y es... Tranquilo que eso no falte. No es lo mismo. No es lo mismo que tú andes con una gente en la calle que tiene que andar con seguridad, que así éramos que andábamos, que te vayan a dar un pecozón. Tú deberías subir un video a las redes sociales y decir que tú no estás vinculado a nada. Como un abanico. No, ya tú no viste mi entrevista en A los Foques. No, espérate. Estoy hablando tú ya, porque eso te pasó. ¿Hace cuánto fue la entrevista en A los Foques? Como 7 meses. Y fue hace 4 meses que te empaquetaron. Tú tienes que decir, no ando con ese tipo, no sé quién es. No, porque ya la gente está claro. Y Altís también, que yo no ando con él. Ok, ya después de la ruleta, casi para finalizar. ¿Cuándo es que sale el proyecto tuyo? Me interesa saber. Va a invertir. Ahí te cobalti. No, pero ahí te cobalti. Se lavó la mano como Pilato. Yo te puedo manejar y podemos hacer la misión, pero. No, ahí nunca has manejado tanto. ¿Quién? Tú no eres piloto para estar manejando. Ok. Tú te vas a meter a mi Instagram. Si busca Obi Gray, A2F Latin. ¿Quién sello es? Disquero. ¿Quién búscalo. Obi Gray. Búscalo. Le ha hecho composición a Raúl Alejandro, a Cristian Mayo, a Jay Álvarez. Búscalo. Yo no sé, pero de música sí. Nosotros tenemos una gente que le. De música, nosotros estamos trabajando con el que le escribe a Lenny Tavares. No importa, yo lo conozco a King Swift. Negativo. Es mentira. Este hasta la Biblia escribió algo, yo creo. De escritura. No. Ah, pues ya. Pues gracias a Dios que él está aquí, porque yo estoy montando un estudio. Lo vamos a llevar para allá. Espérate. ¿Quién es que tú conoces? ¿A Lenny? No, el que le escribe a Lenny. Ok, mira, el productor de Lenny Tavares para mí me sigue, King Swift. No, pero no es productor, el que le productor, el que le hace todas las canciones, King Swift. Yo te estoy diciendo. Déjame verlo, ¿quién? Míralo ahí, maní, míralo ahí. Sí, chicos, pero vamos a hablar de eso en privado, tranquilo. No, ese no. Quizás no, es uno que le ha escrito. Él es el productor de cabecera. Tú ves cómo tú eres de ahora mismo el chamo. Es el pana de él, ya. Que anda para arriba y para abajo con él. Pero ya, vamos a hablar de música de deporte. Sí, no, chicos, vamos a pero no discutan. No vamos a buscar. Verídico. Yankee Motor. Oye, chamo. Tú deberías hacer una canción de desamor. Te lo digo aquí hoy. De la quizá la experiencia que te pasaron con la novia del pueblo, quizá la situación tuya. Tú tienes que irte en una línea como así. Vainos una, vaina sexualidad. Y después tirarte par de dembow. Este tigre tiene muchas conexiones. Te pongo a hacer dembow con tigre. Manito, pero de ahí ¿cómo que... tú sabes eso? Se te ve en la cara. Manito. Pero es mentira. En la cara. Ajá. Pero no te mencionan algo que se va a llamar See You Soon. Claro. ¿Cómo, man, que se va a llamar? See You Soon, el estudio, manito. Eso viene caminando de Dios mediante ahora el mes que entra. Y ahí es que va a salir. ¿A dónde va a estar ubicado? Para que los tigres se hayan ahí activado. Ahí es Naco, en Piantini, Dios mediante. Claro, yo para ustedes se tiran para Piantini, nada más con el nombre. Pero es que yo vivo. ¡Ay! Ven acá, chamo. Sonaste arrogante. No importa, tú puedes vivir ahí.
Bueno, esa es la realidad. Sí, claro. Yo vengo de Villaconsuelo, manito, y yo nací en Villaconsuelo. Mira dónde está. Es mentira. Chamo, no hay ninguna posibilidad de que tú vuelvas con tu ex, con la mamá de tu hijo o de tu hija. No, yo él te dijo que no ponga ese huevo. Te lo traduje. No, manito, es que yo estoy enamorado de mi actual pareja, bro. Es verdad. Seguro. Ya te dio banda, ya te dio banda. No, no es que en verdad hay que cerrar ciclo, bro. No se puede forzar tanto, manito. Ahora lo que está tratando de que se lleven bien. Güey, Braille, queda algo. Yo te lo digo porque mira. Yo soy. Ya claro, que tú, yo soy hombre. Ya que tú eres mira, que... cuando no queda nada, tú esa pregunta tú hasta te ríes ni la contestas, pero cuando tú te concentras, te da risa ese tipo de preguntas. Pero cuando tú te concentras, no, porque son ciclos. Experiencia, empieza la de tal. ¿Tú crees que la ama todavía? ¿Tú crees que la ama? Pero claro, no, papá, manito. Que queda algo. No pongas esos huevos morenos. ¡Queda algo! ¡Lo estás poniendo tú! No pongas esos huevos. ¿Lo estás poniendo tú, sí o no? No. Mira, te pusiste nervioso, míralo. Me di que la cabeza no, para acá y para acá. Eso es nervio, mira. No, lo que queremos. Eso es nervio. No, no, hay algo que lo. Va a escapar de la conversación. Dale, brinca. No, tú sabes. Vamos a hablar de las ruletas millones, dale. Oye, Alba, déjame aclararte algo. Claro, yo sé. Yo no he pasado por eso. Déjame aclararte algo. Dale, cobarde, dale. Él no te lo va a expresar, pero ellos lo que están. Se está buscando son de paz. Acuérdate que hay algo que los une que se llama la niña. Sí. La hija de él. Entonces, se está buscando son de llevarse bien, llevar bien las cosas, porque hay una hija de por medio. La cual los une de por vida. Entonces, si tú sabes que los une, es la niña, no otra cosa. Así que te equivocaste medio a medio. Entonces, lo que hay en la ruleta del chamo millones. Mírame a los ojos y dímelo. Oye, olvídate de eso. Esta noche, plena madrugada, con bien urbano, drag, Chema Ceci y Joaquín. Vamos a meter la ruleta. Pero el Chema Ceci tiene que llevar su cuarto, no es que va a montar pila para allá. No, que tú vas a estar improvisando. Digo, claro que me estamos en el live. Yo me voy a llevar mis $10. Chema, él me lo va a dar. Tú puedes poner ese paté que tiene en la mano en algo. Claro. Si lo aceptan, se fue a pique. Nunca tanto. Si lo aceptan, está ahí. $10, son $10. Sí, $10, sí, mi gente. Eso es más falso que el amor de... ¡No! ¡Aplauso para el chat! Él no se puede ir de aquí sin dejarla caer. ¡Es mentira! Yo te voy a decir algo a ti porque yo le he pasado. Para cerrar. Mira, sí. Cuando tú amas a esa mujer que tú planeas, wow, tu vida y lo te que sea. Te voy a dar el número. Y tú ves. Yo te lo estoy diciendo por experiencia y tú sabes que así a veces es malo tapar el sol con un dedo. Ajá. Aunque tú quisieras dejar ir porque queda residuo. Y la que tú tienes te está ayudando ahora a escapar de eso. Y eso es lo normal porque es que... ¿Me entiendes? Está bien, que tú le aconsejes entonces para que él lo olvide, ya que tú estás... Bueno, yo te voy a dar un real dato. Dale. Para que tú te olvides de ella. Mira, el sexo no te va a ayudar a olvidarte de ella. Pero ¿y este hombre? Yo te estoy montando la neta. Dale. Con la que tú tienes, crea planes y pintarle un muchacho que te diga así un papi. No. Tiene que estar en alta mar, forrado de aquí. Eso está creado ya, manito, ya. Él tiene que estar forrado los bolsillos para él crear otra criatura. Porque claro. Él sabe qué es lo que es eso con galletitas. Instagram, donde ustedes hacen la ruleta. Para nosotros y para allá. Para que la gente se active. Eso era lo que le iba a soltar al público. ¿Y cuáles días ustedes la hacen? No, ahora mismo lo estamos haciendo de lunes a sábado, pero domingo también. Lo porque la gente lo pide. Ah, el domingo no teníamos nada que hacer. No íbamos para ningún lado, pasó el día lloviendo. Vamos a prender la ruleta. Ajá. Toda esa gente en el Bronx, Manhattan, New Jersey, toda esa gente de ahí se conectan, mandan su cuarto y se ganan y se divierten al mismo tiempo. Oye, el tal, que no. Y si uno quiere hacer una ruleta, como una manito, tú me sigues. ¿Qué pasó? Mi propia ruleta de ejemplo. Tú no eres influencer ni nada de eso. ¡Oh! ¡Pero ¡Oh! Yo tengo mi gente. Y yo también la mía. Pero, ya, tú no puedes ser tan egoísta. Tú puedes ayudar al otro a crecer. Estamos yendo al chamo. Empeña ese reloj que tiene en la mano primero. Te lo que son uno de mago. Ey, esto es volviendo urbano. Estamos aquí. El Instagram. El chamo RD, rayita abajo 2303. Mierda. Estamos en Instagram como arroba Escobarti3. Escobar. El sobrino de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y estamos activos en YouTube también. Ajá. En YouTube el chamo RD. Gracias por la oportunidad. Que no se diga más, seguimos aquí. Estamos aquí. Gobierno vamos a hablar de dinero. Somos la plataforma Marca País. El programa Marca País. Marca País. El gobierno urbano.